El Museo de Artes de la Universidad de los Andes se abrió gracias a la donación de una colección de la señora María Loreto Marín. Antes de eso, la universidad no contaba con un museo. Por lo tanto, cuando esta colección llegó, que está compuesta por pinturas y esculturas surandinas coloniales, se decidió armar el museo en función a esta colección, abriendo el museo finalmente justamente hace 10 años, en octubre del año 2010. Al año siguiente, en el año 2011, se gestionó la llegada de una nueva colección al museo. Se trata también de una colección de arte religioso, en este caso son 55 figuras de pequeño formato, detalladas en madera, tanto de santas, de santos, de vírgenes y figuras de Cristo, que hoy integran la colección y se encuentran exhibidos en el museo desde este año. Esta colección permaneció un tiempo guardada en depósito hasta que se decidió iniciar una investigación en torno a esta, para lo cual se invitó a una serie de especialistas que ya habían trabajado en temas de imaginería popular. El año 2015 se dio inicio entonces a esta investigación, invitando a los profesores Fernando Guzmán y Josefina Schenke de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Patricia Herrera de la Universidad de Playa Ancha y al curador independiente Juan Manuel Martínez, a lo que me sumé yo también con la investigación de uno de estos textos. Se invitó también a un historiador del arte canadiense, Govan Bailey, quien trabaja arte colonial americano desde hace muchos años. Este conjunto de 55 figuras llegó a la universidad y rápidamente se lo llevó a nuestro taller de restauración para establecer un diagnóstico material y estructural de cada una de las figuras. En general, las figuras se encontraban en buenas condiciones, algunas con algunas partes fracturadas, como sus brazos o piernas, incluso cabeza, lo que de manera muy interesante nos habla sobre el uso de estas esculturas por parte de los devotos, las personas que las tenían en sus casas, ¿no? Como editora de este libro, pero así también para los autores que le integran, que ya los mencioné previamente, este libro sin duda es una oportunidad no solamente para académicos, sino también para difundirlo a un público amplio, pero así también la exposición que se montó dentro del museo también es una linda oportunidad para que personas interesadas en este tipo de objetos, el público en general, niños y adultos, puedan conocer una imaginería religiosa distinta y los dejamos, por supuesto, tremendamente invitados.